Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 9 de enero de 2022. Tema Sacramento. Texto de oro, Salmos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lectura alternada, Salmos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Deuteronomio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Segundo de Crónicas. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa para que reparasen la casa de Jehová su Dios, Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y Safán lo llevó al rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, y ella respondió: «Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová». Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro.
e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres, y no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: Marcos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Juan. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. En la Ciencia Cristiana, el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. La prueba de toda oración
consiste en la pregunta a estas respuestas. ¿Amamos más a nuestro prójimo debido a este ruego? ¿Seguimos con el viejo egoísmo, satisfechos con haber orado por algo mejor, aunque no demos pruebas de la sinceridad de nuestras peticiones, viviendo en conformidad con nuestra oración? Si el egoísmo se ha sometido a la bondad, seremos generosos con nuestro prójimo y bendeciremos a los que nos maldicen, pero nunca cumpliremos con ese gran deber simplemente pidiendo que se haga. Hay una cruz que tomar antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra fe y esperanza. El lema de la ciencia cristiana es bíblico. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Para determinar nuestro progreso, debemos saber dónde ponemos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino, si nos es más amado y más real, entonces la materia se está sometiendo al espíritu. Los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. Se reconoce que la mente mortal es la sede de los móviles humanos, forma los conceptos materiales y produce toda acción discordante del cuerpo. Si la acción procede de la mente divina, la acción es armoniosa. Si viene de la errada mente mortal, es discordante y acaba en pecado, enfermedad y muerte. Esas dos fuentes opuestas nunca se mezclan ni en el manantial ni en la corriente. La mente perfecta emite perfección, pues Dios es la mente. La mente mortal e imperfecta emite sus propias semejanzas, de las cuales dijo el sabio, todo es vanidad. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. ¿Estáis dispuestos a dejar todo por Cristo, por la verdad, y ser contado así entre pecadores? No. ¿Deseáis realmente lograr ese punto? No. ¿Por qué entonces hacéis largas plegarias al respecto y pedís que seáis cristianos, ya que no tenéis interés por seguir las huellas de nuestro amado Maestro? Si no estáis dispuestos a seguir su ejemplo, ¿por qué rogar con los labios que podáis participar de su naturaleza? La oración consecuente es el deseo de hacer el bien. Orar significa que deseamos andar y que andaremos en la luz a medida que la recibamos, aunque dejemos huellas sangrientas y que sirviendo con paciencia al Señor, dejaremos que nuestros verdaderos deseos sean premiados por Él. ¿Quién es el que exige nuestra obediencia? Aquel que, en el lenguaje de las Escrituras, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? La verdad, la vida y el amor son las únicas exigencias legítimas y eternas que se le hacen al hombre, y son legisladores espirituales que obligan a obediencia por medio de estatutos divinos. Gobernado por la inteligencia divina,
el hombre es armonioso y eterno. Todo lo que esté gobernado por una creencia falsa es discordante y mortal. El científico cristiano demuestra que la mente divina cura, mientras que el hipnotizador desposee al paciente de su individualidad para dominarle. Nadie se beneficia al entregar su mentalidad a algún despotismo o mala práctica mental. Toda práctica mental no científica es errónea y carente de poder, y debiera ser comprendida y así hecha infructífera. El científico cristiano genuino aumenta el poder mental y moral de su paciente y desarrolla la espiritualidad de éste al restablecerlo físicamente por medio del amor divino. Al infringir alguna supuesta ley, decís que hay peligro. Ese temor es el peligro y produce los efectos físicos. Realmente no podemos sufrir por quebrantar nada que no sea una ley moral o espiritual. Dios es el legislador, pero no es el autor de códigos despiadados. En la vida y el amor infinitos no hay enfermedad, ni pecado ni muerte. Y las Escrituras declaran que vivimos, nos movemos y somos en el Dios infinito. Pensad menos en los decretos de la mente mortal y comprenderéis más rápidamente el señorío que Dios ha otorgado al hombre. Tenéis que comprender el camino que os liberará de las teorías humanas concernientes a la salud. De lo contrario, nunca sentiréis que estáis del todo libres de alguna dolencia. La armonía y la inmortalidad del hombre jamás se alcanzarán sin la comprensión de que la mente no está en la materia. Desterremos la enfermedad como a un proscripto y acatemos la regla de la armonía perpetua, la ley de Dios. El hombre tiene el derecho moral de anular una sentencia injusta, sentencia jamás impuesta por autoridad divina. Cristo Jesús invalidó al error que pretendía imponer penas por transgresiones de las leyes físicas en cuanto a la salud. Anuló las supuestas leyes de la materia que se oponen a la armonía del espíritu, que carecen de autoridad divina y que tienen solo la aprobación humana como sanción. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. Cuando la humanidad comprenda esta ciencia, será la ley de la vida para el hombre, es decir, la ley superior del alma, que prevalece sobre el sentido material mediante la armonía y la inmortalidad. Y solemnemente prometemos velar y orar porque haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros y ser misericordiosos, justos y puros. Los deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos
se establezcan en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.